Minutos. En el Callao, la policía capturó a un presunto sicario que habría participado en el asesinato de un policía en el 2020. El detenido cuenta con numerosos antecedentes también por otros delitos. La policía le siguió los pasos por más de 6 meses y solo era cuestión de tiempo para que cayera. Efectivos de la comisaría de Bellavista capturaron a Brian Paolo Avilés Montenegro, alias Pelado, presunto miembro de la banda criminal Los Malditos de Tarapacá y quien habría participado en el asesinato de un policía el pasado 19 de julio en El Callao. Participó pues en el hecho criminal, en este caso homicidio, de la persona del suboficial técnico de primera, Carlos Alberto Quijano Collazos, quien se encontraba de visita a un pariente en la localidad de la jurisdicción de la comisaría de Ulanto. El crimen ocurrió en la zona de Miguel Grau. En este video de las cámaras de seguridad del Jirón Miramar, se observa al suboficial Carlos Alberto Quijano Collazos, caminando acompañado de 2 mujeres. De repente, 2 sujetos se acercan sigilosamente por su espalda. Uno de ellos saca un arma, le apunta a la cabeza y dispara hasta en 2 ocasiones de manera contundente. Los sicarios huyen del lugar. En ese instante es el que participa en el hecho criminal. No se sabe quién es el autor directo, porque todavía está en investigación, pero sí participó en el hecho criminal del día 19 de julio de 2020. Sin embargo, Avilés Montenegro niega todo. Yo no tengo nada que ver y tampoco soy el de los videos. Y en el software que supuestamente indica tampoco dice mi nombre, nada. Ellos me han hecho, me han querido hacer un trabajo, no sé, una maldad. Según las autoridades, este sujeto ya había sido intervenido anteriormente por otros delitos. Dicho sujeto registra antecedentes policiales tales como delito contra el patrimonio, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, así como violencia familiar. Brian Avilés quedó en manos del Ministerio Público. Por su parte, la policía asegura que ya tiene identificada a la otra persona que acabó con la vida del suboficial, que trabajaba en el de Pingri de Chosica.